El presidente del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, era el más madrugador de todos. Votaba a las 10 de la mañana en el colegio electoral instalado en el edificio sindical. Cogió las papeletas en el mismo colegio para ejercer su derecho y posteriormente animaba a la participación. Y hubo una jornada para votar a favor de Ourense y a favor de España. Somos o resultado de las elecciones. Entonces creo que los pueblos no deben equivocarse en un día como este y hacer o tradicional chamamento a participación. Ourense siempre es una de las provincias con mayor participación, o cal legitima más democráticamente el resultado de las elecciones, y esperamos que se sume mucha gente para que por la noche podamos seguir diciendo lo mismo y seguir por el futuro de España, pues, gobernando con estabilidad. 15 minutos después lo hacía la cabeza de lista de Ciudadanos, Fátima Balsa, en el edificio politécnico. Acabáis de ver que acabo de ejercer mi derecho a voto. Animo a todos los ourensanos que hagan lo mismo. Hoy es un día muy importante, nos juzgamos mucho. Solo deseo que tengamos un día sin incidencias y enumeraría cantidad de problemas y de necesidades que tenemos, pero simplemente voy a acudir a vuestras conciencias y decir que hoy decidáis por vosotros, porque hoy el que decide eres tú. Debíais acudir aquí a las urnas, porque hoy es un día memorable. Hoy decides tú. Acto seguido, en el mismo lugar, pero en mesa diferente, votaba el alcalde de la ciudad. Animar a todo mundo a que exerza su derecho a voto, e hoxe a verdade que España, Galicia e Ourense está a decidirse moito, e por tanto pedir esa tranquilidade e esa reflexión, e sobre todo que sexa un día tranquilo para todos. La siguiente en ejercer su derecho al voto era la socialista Rocío de Frutos, que votaba en el pabellón de Os Remedios a las 10:30. Buenos días, pues yo solo animar a la participación, es un día muy importante y que todo el mundo un momentito, por muy bueno que haga, puede encontrar para venir a votar antes o después, animar a la participación y que todo el mundo vaya a las urnas. Muchísimas gracias, gracias. El número uno de En Marea, David Bruzos, votaba a las 11 de la mañana en la Escola Unitaria de Belle, a donde llegaba acompañado de su familia. O que interesa a todo el mundo, pienso que precisamente pues que canta más gente se anime a ir a participar, ¿no? É certo que temos dúas eleccións nun período de 6 meses, pero bueno, pues eso, que a xente exerza o dereito, toda a xente que queira, e que saia pues, o mellor posible a nivel de participación. Por su parte, el cabeza de lista al Congreso del Partido Popular, Miguel Ángel Viso, votó en Arnoia, aunque fue el menos puntual. También animó a los ourensanos a la participación. Con moita ilusión, con moito optimismo, intentando, lóxicamente, animar a xente para que hoxe veña a votar. É un gran día para todos os españoles, o día que realmente é clave na democracia, onde podemos falar. O que esperamos é que a xente veña masivamente a votar. Ourense é unha provincia que sempre responde, pero, bueno, así a todo, temos que ter en conta que é moi importante a mensaxe dos españoles, por tanto, esperamos que sexa así, non? Y a las 12 de la mañana votaba en Aponte la número uno del BNG Nos Candidatura Galega, No a Presas. Desde BNG Nos Candidatura Galega queremos animar a todos os ourensás e as ourensás a votar nesta xornada, a valorar as diferentes opcións políticas entre as que estamos nós, e a cumplir co dereito democrático e conseguir avanzar entre todos e todas. Para facer un chamamento á participación, para que todos e todas as ourensas se animen a vir ás urnas, a encher as papeletas dun voto que facilite un cambio e que facilite un cambio á galega.